algo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy estoy aquí, hoy me van a ver. Hoy estoy en mi escritorio, si quieren que luego les muestre mi escritorio, déjenme saber. Porque ya sé que luego a veces, bueno, al menos a mí me gusta ver estos como que los tours de escritorio. Así que si quieren ver esto, déjenme saber y en los comentarios y luego pues les mostraré. Pero bueno, hoy venimos con un haul. Es un haul de el maquillaje de SpongeBob de Wet n Wild en colaboración con SpongeBob. No me lo voy a estar probando así. Hay muchos videos aquí en YouTube que ya lo hicieron. Entonces a veces se me haría así como que medio aburrido. Pero luego me lo estaré poniendo. Y en mi Instagram, que en la cajita de información encuentran el link para ir a mi Instagram. Pues, encontrarán fotografías y así. Pero si vamos a estar haciendo swatches, vamos a ver todo. Encontré solamente algunas cosas. De hecho, batallé para conseguir esa colección. Porque realmente se agotó así súper rápido, muy muy rápido. Entonces pues agarré nada más algunos productos, no pude agarrar todo desgraciadamente, pero lo que sí agarré se los voy a estar mostrando, así que empecemos. Y bueno, lo primero que encontré fue esto, que de hecho este lo encontré, este lo podemos mover. Y es, vean, es como rosita, como con shimmer, como con brillito. De hecho acá en la parte de abajo se acumula, si lo dejamos así se asiente y se queda todo transparente. Pero este viene siendo un primer, es como una base para el maquillaje. Te lo pones con la cara limpia, te lo pones y luego ya te puedes aplicar el maquillaje. Eso es como para prepararte la piel, vaya. Entonces este viene siendo así, es el Wet n Wild BFF, Best Friends Forever, Hydrating, dice Primer Mist. Y bueno, como les digo, es en rosita. Este fue lo único que encontré. De hecho, este lo encontré en un Walmart muy lejos de mi casa, porque fui a un mandado, tuve que ir a otra ciudad. Cerca de mi casa, pero no tan cerca de mi casa. Entonces, o sea, cerca es para hacer otra ciudad, pero sí lejísimos de mi casa, porque pues yo nunca voy allá. Entonces, ahí llegué, vi un Walmart y dije, ah, voy a llegar a ver si encuentro algo. Solamente encontré esto y otra cosa que ahorita les voy a mostrar en ese lugar. Y bueno, sí, es así, es como brillosito. Y aplicándolo, es así como que tipo spray. Me lo voy a aplicar así. Vean, es así. Y bueno, nada más. Pues es como transparente. Yo pensé que a lo mejor iba a tener brillo porque como tiene, les digo, el brillo ese. Pero no, no, no. Huele rico. Sí, huele rico. Huele como perfumito. Este me gustó. Espero que no me dañe la cara, ¿verdad? Porque luego a veces algunas cosas me causan como que alergia. Pero huele muy muy rico. Este de hecho no lo he calado, no me lo he probado. Entonces bueno, pues ya luego les estaré diciendo. Si quieren saber qué tal, pues déjenme saber. Pero les digo, este me costó, me parece que $8, me parece que $7.99. Y este les digo, lo conseguí, no me acuerdo si $7.99 o $8.99, pero sí, este lo conseguí en el Walmart. Y lo siguiente que encontré en ese mismo lugar fue, me quiero acordar bien para no mentirles. Fue esto, fue la brocha de SpongeBob. Y esta es la brocha Flat Kabuki Brush de Wet n Wild. Y es la de Bob Esponja. Está bien bonita. De hecho sacaron también la de, ¿quién es? La de Sandy. Creo que se llama Arenita, la ardilla. En inglés es Sandy. También sacaron la de ella, pero la de ella no la conseguí. Esa no la encontré. Y esta pues de hecho era la última que les quedaban. Estos dos productos de hecho eran los últimos dos que les quedaban en ese Walmart que fui. Y vean, es una, les digo, es una brochita kabuki. Oh, me cae gorda que le ponen esto, vean, esto es pegajoso. Tengo que limpiar eso ahora, de donde estaba pegado aquí a esta cosa. Innecesario, si está dentro de la caja. Pero a lo mejor para que no lo saque la gente, no sé. Pero vean, es así. Trae el SpongeBob. Está súper suavecita. Esta va a estar perfecta para esta área, creo yo. Me encanta. Y está súper, súper suavecita. Eso sí, esta viene siendo la Wet n Wild Flat Kabuki Brush. Está súper bonita. Esta era una de las cosas que más quería de esa colección. Así que bueno, por lo menos encontré esta, que era una de las que más quería. Pero sí, es esta. Y está bien padre. Está. Y lo siguiente es esto. Y este, de hecho, lo encontré en eBay porque en tiendas no lo encontré. Y este era como que el producto que más quería. Y es este que viene siendo el highlighter. ¿Sabes qué? Me encanta el brillo. Y sí, estoy súper morena, pero me gusta ponerme highlighter. Me encanta. No sé cómo se me vaya a ver porque
se ve como que va a estar súper amarillo, pero es este, es el Wet n Wild Highlighter, es el iluminador. Y vean, trae la carita de Bob Esponja, está súper bonito. Y les digo, este yo lo conseguí, creo que el precio original, si no me equivoco, era como que de, creo que de $7.99. Yo lo conseguí en eBay, obviamente con un revendedor. Y si me lo dieron un poquito más, me lo dieron en $15 ya con envío. Lo cual se me hizo bien, porque yo sé, es el doble de lo que hubiera costado. Pero para no haber encontrado, se me hizo bien porque todos los otros revendedores los estaban vendiendo. O sea, estamos hablando de que $20 o más, o algunos 15 más el impuesto. O perdón, bueno, sí, aparte del impuesto, 15 más el envío, que ya eran como 20. Y este era 15 ya con el envío incluido. Entonces, bueno, dije, pero no, vean si qué lo compro bonito. Entonces, por $15, pues se me hizo bien. Les digo, aunque fue con un revendedor, pero realmente era el producto que, cuando vi que esta colección iba a salir, lo que más quería era la paleta y esto. Entonces dije, no, tengo que comprarlo aunque me cueste eso. Y bueno, vamos a ver qué tal. ¡Vean eso! ¡Oh, my goodness! A ver, me voy a tener que poner. Aunque sea poquito. Bueno, yo traía yo uno, pero... ¡Wow! Está... ¡Me encanta! Pero vean eso. Está súper pigmentado y está como bien... bien color oro, así amarillito. Este me encantó. Me encanta, me encanta. Ya lo quiero usar. Bueno, ya lo usé poquito. Ya lo usé poquito para arriba de otro que traía. Y bueno, lo siguiente que compré, que también esto era algo que la quería así muchísimo, fue esto. Y este es el Wet n Wild Makeup Sponge. Es la esponja de Bob Esponja. De hecho, cuando salió la colección dije, tienen que sacar una esponja de Bob Esponja. O sea, si no la sacan, sería así como que un crimen, como que no puede ser que hayan hecho eso. Y sí, sí sacaron una. De hecho, sacaron la de Calamandro y sacaron la de Patrick, pero esas no las pude conseguir. Busqué por todos lados y esas sí, de plano, no las conseguí. En línea habían unas que las estaban vendiendo, pero ya como $20. Y dije, no, por una esponja $20, como que no. Así que, pues, ni modo. Ahora sí que me tuve que aguantar. Esta es la de Bob Esponja. Esta, bueno, ya mojándola, pues se hace más grande. Saben que se esponjan un poquito más. La esponja se esponja. Pero vean, ve la carita de Bob Esponja. Entonces sí, pero bueno, es esta. Y esa yo creo que la voy a utilizar para aplicarme el maquillaje, porque está, siento que va a estar un poquito incómoda, pero bueno, pues la voy a usar ya que la tengo. Porque sí, está como bien cuadrada. Está como redondeada de acá. Está como súper cuadrada y luego está redondeada. Pero más que nada me encanta como un artículo de este, como que de colección, aunque sí lo voy a utilizar. Y probablemente los artículos de colección no se usan mucho, ¿verdad? Pero no sé, se me hizo súper cute. Y pues sí, la voy a utilizar para aplicarme mi base de maquillaje. Y lo último es lo que más quería de la colección. Además de eso, como les había comentado. Y es la paleta. Vean esta paleta, qué preciosa está. Es la Nautical Nonsense Palette. Y esta trae... ¿cuántos son? ¿18 colores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 18 colores. Trae 18 colores. Está súper bonita. Trae muchos este como cobrecitos. Trae como blanquitos, como perlados. Trae algunos con brillo. O sea, está súper, súper bonita esta paleta. Esta realmente me gustó muchísimo. Entonces vamos a ver qué tal pigmenta, pero en cuanto a la paleta en sí, dije yo, tengo que tenerla. Esta se ve preciosa y bueno, como parte de colección y me encanta. Abriéndola, es así. Vean qué bonitos colores, está súper bonita, me encantan los colores. Trae varios que son así como mate y luego trae varios de brillo. Y me encanta que vean, trae la Krabby Patty, trae como que el diseño de la hamburguesita, trae como plantitas, florecitas debajo del mar, trae otra hamburguesita. Está bien bonita, me encanta. Me cae bien gordo cuando les ponen así porque luego no lo quiero usar. Pero eso ya son cosas mías. Lo único que la paleta les comentaba que no trae los nombres acá. Entonces para ver los nombres tienes que ver acá. Pero los nombres están súper bonitos. Vean, por ejemplo, trae el color mayonesa, trae el color estrella de mar, trae el color mejor día, trae Gare Bear, Pretty Pretty, Aye Aye Captain, o sea, trae puros nombres, el Bikini Bottom, trae puros nombres así que tenga color con Bob Esponja. Entonces los nombres están bien bonitos, pero hubiera estado más lindo que se los pusieran acá, pero bueno, no pasa nada, está súper bonita. Y pues yo creo que vamos a hacer unos swatches. Es este,
Ahora tenemos el cafecito. Unos con un brilloso. ¡Wow! Ese está precioso, vean. Voy de acá para acá, vean este brilloso. ¡Vean eso! Voy con el azul. ¡Wow! Este está súper bonito. Vamos a intentar un naranja. Están súper bonitos los colores. Realmente me gustan. A ver, quiero ver este. Vean eso. Están súper pigmentados. Eso sí estoy viendo. Están súper, súper pigmentados los colores. Este verde es como un verde. Como un verde fuerte, vean. Vean eso. Está súper bonito. Digo, no los voy a mostrar todos los swatches porque realmente hay demasiados videos aquí en YouTube donde los pueden, seguramente ya los vieron. Pero realmente está bien bonita la paleta. Más que nada quería mostrarles que sí pigmentan. Realmente para ser de Wet n Wild, bueno, Wet n Wild tiene, de hecho tiene productos buenos. No es como que, son como de farmacia, pero realmente son buenos. No son como que de pésima calidad ni nada por el estilo. Pero, digo, para hacer de Wet n Wild, realmente creo que hicieron muy, muy buen trabajo. Para lo que costó, están súper pigmentados los colores. Trae brillosos, trae mates. Aparte de que trae una variedad así de colores. Me encantó que trajera un verde. Ese me encantó. Ay, no calé este. A ver, este como verdecito limón. Está súper bonita. Me gustó muchísimo. ¿Qué les puedo decir? Yo no soy una beauty guru, yo no soy muy así como que de maquillaje, no sé ni cómo mostrarles, vean todo el muro que hice. Pero quería mostrarles todas las cositas que compré, porque realmente era una colección que yo realmente quería muchísimo y estoy bien contenta de poderla haberla encontrado. Les digo, no encontré todo necesariamente, pero lo que encontré me dio muchísimo gusto encontrar, porque realmente era una colección que cuando supe que iba a salir, realmente dije, tengo que tener esa colección. Y pues ahora sí que se me hizo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y si quieren seguir viendo videos así, donde no sepamos mucho, pero nos enteremos juntos, suscríbete. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.